Gurecho diferentziala da, ba, lan egiten dakigula, lan egiten ohituta gagozala, eta lan egiteko irrigitan gagozala. Beraz, hori da beresten gaituena, eta hori da datozen lau urteetan prometido egiten duguna, eta zin egiten dugu, eta beteko dugu, hori zalantza barik egin. Quedaros con esta frase en la cabeza, no es lo mismo quien gobierna, no es lo mismo tener gente preparada, como Aitziber, como José Luis Bilbao, como Ana Madariaga, al frente de las instituciones, o tener gente que es una aventura, una pura aventura. Las candidatas y los candidatos que tenemos conforman pues el mejor equipo disponible en Durango el año 2011 para presentarnos en las elecciones del 22 de mayo, gente preparada, gente formada, pero lo más importante de todo, gente con ganas de trabajar, con ilusión por trabajar y que está habituada además al trabajo duro y al trabajo para conseguir las metas, no a la, bueno, pues a los atajos fáciles. Las instituciones al final pues cuentan con los recursos con los que cuentan y tendremos que hacer como la buena ama de casa, que multiplica el dinero para poder llegar a todas las necesidades de su familia, igual que multiplica su tiempo para poder dárselo a todos los miembros de su familia, y así lo haremos. Durango es un pueblo muy plural, que tiene bastante fragmentación política, y para gobernar hay que aunar muchas voluntades, ¿no? Por eso la candidatura del PNV y su cabeza de lista, Aitziber Idígoras, está haciendo un esfuerzo, lo ha hecho ya estos años, por sacar adelante Durango desde el acuerdo con los demás partidos, respetando la pluralidad de este pueblo, y esa va a ser un poco el santo y seña también de la próxima legislatura, ¿no? En Durango Aldea tenemos la esperanza también de recuperar posiciones en relación a municipios en los que perdimos pie hace 4 años... y con un trabajo hecho durante 4 años como mejor aval. ¿Se trabaja más, menos, lo mismo estando en la oposición? Se trabaja igual. Si uno tiene un sentido de responsabilidad y si uno tiene una conciencia de pertenecer a un partido que tiene una vocación de gobierno por naturaleza y que tiene, por lo tanto, también conciencia de que su labor es una labor mirando a los ciudadanos y ciudadanas, aportando lo que desde su saber hacer pueda aportar para mejorar en cada momento la situación, se trabaja igual. Hombre, no son las mismas condiciones, no son las mismas circunstancias, pero es una cuestión de compromiso que no tiene que estar condicionado por estar en el gobierno o por estar en la oposición.